Hola, 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 decir hola, 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 muy bien. Hola, ya, la tortuga está mudita. La tortuga está mudita. Oh, se ha vuelto gay. Brilla púrpura con purpurinas. Tiene moquillo. Nosotros aceptamos. Tiene moquillo. Bueno, aquí estamos en el barrio nuestro, que vamos a la casa del Iván Heroso, que tiene una casa ahí gigantesca siempre y tal, y hace mucho que no la vemos. Y no vamos, o sea, que lo de Iván Heroso ya entiendo por qué es, porque como es gay, Iván Heroso. No tiene sentido, no tiene sentido. Vamos a dejar los chistes raros. Qué poco conoces el mundo gay para no saber lo que es un oso. No tengo ni puñetera de lo que estás hablando. Bueno, he salido disparado. ¡Correr! ¡Venid detrás mío! ¡Ah! Espera, me bajo de la vagoneta y os espero por aquí. Yo voy corriendo. Ah, traerme una vagoneta. Oye, voy a llegar antes. Se ha ido la vagoneta por otro lado. La voy a coger y la traigo. Ahora veréis. Se me va la vagoneta, se va de viaje. Bueno, este viaje va a ser patético. Y yo sin vagoneta. Iván ha rebotado. ¡Ah! Esto es patético. Este es patético. ¿Tenéis otra vagoneta ahí en el bolsillo? Yo aspiraba a robar una aquí en casa de Iván. Pero mira, hay otra vía aquí. La habéis hecho vosotros. Habéis estado... Ah, mira, sí, aquí hay otra vía. Aquí, mira, vagoneta para todos. Subiros, subiros, subiros. Venga. Ahora salgo yo y seguís. A ver a dónde va. Hay otra vía aquí. La habéis hecho vosotros. ¿Quién ha hecho esta vía? Qué bien, solo veo tu nuca. ¡Oh, Dios mío! ¿A dónde vamos? Qué paisaje más chulo. ¿Qué es esto? ¡Ah, me he parado! Ah, ya. ¡Horror! La tortuga ha desaparecido. ¿Habéis hecho alguno de esta vía? No, yo no. Ahora sí, la tortuga muda. Estaba al lado de su casa. A algún lado tiene que ir. ¡Un agujero en el universo! ¡Ah! No, ya se arregló. Aquí no. Nada. Pues yo no, la tortuga la hemos perdido completamente de vista, Ha sido una baja. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No puede ser cierto. No puede ser cierto. Rebotó contra mí, dice. ¡Ostras, Pedrín! Esto me suena. Ostras, ostras, oh, Dios mío. ¿Qué ha pasado? No me lo puedo de creer. ¡Hala! ¡Socorro! Bueno, pero ¿esto qué es? ¡No es posible! ¡Esto no es posible! ¡Pero si estamos en otro servidor! ¡Esa es tu estatua! ¡Estoy Villamanolitos! Villamanolitos is back. Pero esto no es el entorno que había en Villamanolitos. Esto no puede ser. No puede ser. Tienen aquí una estación. Mira, han estado ampliando los... Han estado los manolitos trabajando en el cine, al fin, chaval. Hola, es verdad. Han hecho más que tú en poco tiempo, que tú en años de vídeos. A ver. Espera, vamos para adentro. Pero no puede ser que esto sea mi casa de verdad. Esto lo han construido parecido y tal. Aquí hay una puerta, peña. Otra cosa que yo no hice nunca. Mira, una puerta por este lado del pueblo. ¿Y va? Ahí va y todo. Mira, no, pero estas son mis ovejitas de colores. Y el portal de allí. ¿Y este es el portal? No entréis, a ver si vais ahora a acabar allí en... No, hay que explorar. En Bolsón Cerrado, que está en otro server, ¿sabes? Mira, la mina esta que hiciste. Luego nos entramos, sí, en mi mina. En mi mina. ¿A dónde va a parar? El horror insondable y profunda tristeza. No, pero espera, está... A ver, espera, mi casa, quiero ver mi casa. ¡Ah! ¡Que me toño! Oye, vamos a mi casa. Está diferente, está como incrustado. Esto no puede, o sea... No sé si, o sea, no tengo duda alguna, Esto es mi... Mira, si está Paco Pepe, el golem. ¿Cómo se llamaba? Paco Pepe. Paco Pepe, eso. Y un amigo. Paco Pepe ha criado. ¿Y qué habéis hecho? Han hecho una iglesia. Paco Pepe, ese lo pone ahí, es Paco Pepe de verdad, chaval. Es el de verdad. Anda, estáis aquí todos. Espera, a ver, ¿tenéis una correa alguno? Darme una correa. Sí, tengo yo. No le pegues, como le pegues a Paco Pepe, nos despedimos de ti educadamente. Y además hay dos. Tíramela así. Es que han estado criando, mira. Oigo mucho. Bueno, pásame la correa, sí, voy a por ella. Espera, no la tengo. Ya está. Vamos a interrogar a alguien. Espérate. Con mucho cuidado de no pegarle. A ver. No, así hablo con él. No puedo agarrarle con la correa. Bueno, tú, ¡Toma, toma! ¡El emperador está aquí, peña! ¡El emperador, chavales! ¡Hola! ¡Ha vuelto! ¿Pero qué hacéis aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo esto es posible? ¡Nos aburríamos mucho! ¡Ahorita me ha venido a buscar! ¿Me habéis venido a buscar? Dime, dime, Chelo. Están haciendo su deporte favorito, meter, abrir y cerrar puertas y apiñarse todos en el mismo sitio. ¡Un caballo! Pero ese, y el excelentísimo señor Don Caballo, el último que hice antes de abandonar el server, no puede ser él. Pedazo de almacén de grano que tienes allí, más no puede ser él. ¡El excelentísimo señor Don Caballo! ¡Es él! ¡Excelentísimo señor Don Caballo! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Qué pasa! ¡Estoy aquí! ¡No veas qué susto esto! ¡Ah! Sí, buena suerte bajándote del saliendo a caballo de aquí de mi cuadra. Está muy mal diseñada. Y eso, el excelentísimo señor Don Caballo no puede salir. Hay que dormir, pero en mi casa solo hay una cama. Ah, muy bien. Perfecto. Pues matamos unas ovejitas. Mira, mira, han hecho un mapilla aquí. ¿Dónde? Me he perdido. Han hecho un mapilla. Está? Aquí está la estatua de Chenchu que tenía yo aquí, pero el Chenchu de verdad tengo en la mano, ¿eh? ¿Qué pasa? Todo aquí. Chaval. Eso es una paradoja, no hay dos Chenchus. No, no, Chenchu siempre deja acabar ahí cabecicas. Chenchu es una inteligencia que está fuera de su cabeza, y las cabezas son su interface. Claro, luego yo soy el que habla sin sentido. Tú te haces una... Claro, cuando si tiene un templo de Chenchu, puede hablar con Chenchu. Los señores pelotes, están aquí los señores pelotes de repuesto, chaval. ¿Dónde? Está aquí todo el mundo. Bueno, Manuelito, pero esto que... A ver, espérate, había un Manuelito por aquí arriba. Que hay un pollo, por supuesto. Sí, definitivamente en mi casa hay un pollo aquí. A ver, los pollos están por todos. Usted, ¿qué ha pasado aquí? Nos aburríamos mucho, tú me venías a buscar. ¿Pero cómo me venía a buscar? Hemos arrancado el pueblo, lo hemos mandado al espacio y nos hemos estrellado aquí. Se había estrellado, nos hemos estrellado aquí. Estamos llamando a más pueblos para que vengan aquí también, que nos sentíamos solas. Pero la había estrellado, sí. Pero está todo muy entero. Sí, pues no has visto la parte de atrás del pueblo. No sé, esto me gusta y me da mal rollo a la vez. Espera, a ver. Espérate un segundo, voy a asomarme a la parte de atrás del pueblo a ver qué cuenta ese. El concepto este que te ha explicado me está haciendo un poco catacroque en la cabeza. A ver, por aquí atrás. Al fin y al cabo, Villamanolitos está muy bien protegida y... ¡Ostras! ¡Esqueleto! ¿Dónde? Aquí, en la parte de atrás del pueblo, detrás de la estatua, saliendo por la valla. ¡Muere, muere, esqueleto! Ah, ¿no puede salir? Hay una araña también por ahí. Me encargo yo. Un zombie ahí que quiere saltar la valla. ¿Todo dónde te crees que...? ¡Hala, toñazo, te has llevado! ¡Estoy en llamas! ¡Hala, chaval, el cráter del estrellado del pueblo, colega! Madre of God. ¿Un creeper ardiendo? Es que sospecho que el Iván Heroso, la tortuga ninja, tiene una espada flamígera, ¿sabes? ¡Una bruja! ¡Ah! Y me han brujado a mí, la guarra. Siempre van a por ti. Te estabas pegando tú con ella. Y me han brujado a mí. Mira, experiencia por ahí tirada. Sí, voy a por ella. No, bueno, sin experiencia. Sí, hay que matar muchos monstruos, que necesitamos muchísimos PX y necesitamos muchísimas... ¡Au! Aquí tenemos un parado de... ¡Au! De experiencia increíble. Porque aquí está todo así apocalíptico y está lleno de monstruos. Ahí, os tendréis que hacer casica en Villamanolitos, ¿eh? Para poder ayudar a estar por aquí. O sea, hay que ampliarlo y tal. Os tendréis que hacer una casica. Eso sí, tiene que tener arquitectura rollo... Aún estás envenenado. El pueblo de aldeanos. Pero tiene que ser de arena. No, la puedes hacer de modo... Bueno, espérate, a ver, espera. Vamos a hablar con... Porque ahora, cuando estaba viendo las ovejas, me he dado cuenta de una cosa... Y ahora nos asomamos y seguimos viendo el pueblo. ¿Para dónde vamos? Al pueblo. A Villamanolitos. ¡Ah! No te quedes ahí detrás. Tortuguita. La tortuga es que ve monstruos, se ciega. Echa a correr y ya no... ¡Hala! Se ha salido otro... Se ha salido el golem. Paco Pepe, ¿qué haces fuera? ¿Por dónde has salido? Madre mía. Ay, nos habremos dejado alguna valla. Pero si que Paco Pepe no cabe por las vallas. No, verdad. Estoy matando un zombie dorado. A ver, con lo que está pasando de extrañez, te extraña que se haya salido el golem. Con el pueblo volador este que han mandado a órbita y le han hecho aterrizar. ¿Pero y por dónde se ha salido este cabrito? ¿Habrá algún bloque o algo que le haya podido saltar? No sé, yo no lo veo nada claro, pero bueno. A ver, viene para la puerta otra vez, pero no va a poder entrar, ¿no? No, él no puede abrir puertas. Ya, o sea, queda fuera. Paco Pepe ahora vive allí. Menos mal que crió otro Paco Pepe. Mirad, si han hecho también una... Han estado ampliando. A ver, los Manuelitos han estado ampliando el pueblo, han hecho una herrería, han hecho una iglesia, han hecho otra casa. A ver, espera, ¿hay baúl en la herrería? Boja. Pues no sé. Vale, vacío. Y un yunque, yunque, para ponerle nombre a las cosas. Uy, te he tirado. ¡Au! ¿Qué ha sido eso? ¡Au! ¿Me has pegado? No, ¿qué ha pasado? Te ha explotado un creeper en el culo. ¡Qué raro! Mal rollo. Sí, pues no podemos pasar la noche, pues solo hay una cama. Venga, venid, os dejo. Vamos a trasquilar unas ovejas y os hacéis unas camas. Habrá que arreglarla. Tengo que tener cizalla aquí en los baúles, sí, míralo. Bueno, a lo mejor tengo hasta herramientas aquí en el baúl de cubos. Cubos, lana. ¡Lana! Tomad lana. Bueno, os hago unas camas aquí en mi casa. Para que os quejéis. Ay. Madera, ¿hay madera aquí en el baúl de los cubos? No. ¿Lleváis madera encima alguno? No. Pues no tenemos para hacer cama para todos. Proyecto actual. Bueno, sí, sí vamos a tener. Madera para todos. ¿Y dónde está Iván? Este se ha seguido pegando de leche con las tortugas. Una... ¡Ah, me falta un! Con los bichos. No me falta. Ya te veo ya. Está matando monstruos por ahí, acumulando experiencia como un enfermo. Mientras que el emperador hace cosas aburridas, voy a un poco de acción. Vale, pues bueno, os voy a poner... Vosotros vais a dormir aquí arriba, en la azotea. Ya te he perdido. ¿Dónde? Ah, allí. Sí, aquí arriba. Voy a ayudarte, Iván. Madre vosotros mía, dormís aquí mirando... El ejército de las tinieblas, tú solo contra todos. Ahora voy a ayudarle porque deduzco que estáis pasándolo muy bien. Bueno, arriba tenéis unas camas ya para vosotros, ¿eh? Ahí, vale. A la luz de las estrellas. Y no llevo nada de comer y estoy muy hambriento, pero bueno. Un pato pollo con nombre, chaval, de cuando los pato pollos tenían nombre. ¿Qué estáis por aquí, por detrás del pueblo, no? Au. Sí, no soy de la explosión. Estamos por la zona de las cuadras por fuera. Por la zona de las cuadras, voy para allá. Aunque ya he vuelto a perder a Iván de vista. Poing, poing. No, ya lo veo, él está dentro. Mira, un zombie, voy a por él. Un esqueleto. Ah, ¡esqueleto! ¡Muere, esqueleto! ¡Ah! ¡Necesito flechas! ¡Ah, muere! ¿Dónde? ¡Ah, hermano! ¡Ah, un zombie, un creeper! ¡Me persiguen! ¡Ah! Oye, no, que yo quiero los PX, no me jodáis. ¿Dónde está el Enderman? Mira, supersalto corriendo. Supersalto corriendo. ¡Ah! Supersalto corriendo. ¡Ah! Supersalto corriendo. ¡Ah! Oye, si tenéis flechas, pasádmelas, que sabéis que tengo la... ¡Ay, aquí está el Enderman! Uy, perdón, Iván. En principio tenemos... Sí, es verdad, os tengo que enseñar a hacer un lugar de almacenaje de cosas para hacer flechas. ¡Ah, ahora, estoy haciendo! Eso lo vamos a hacer luego en la base, no os veo. Ah, no os veo. Veo muchos monstruos, veo muchos creepers, veo mucho de todo, pero vosotros no. Y la noche ya no merece la pena pasar, no explotes aquí. Me cago en la... ¿Qué? Me ha reventado aquí todo el... ¿Alá? ¿Qué ha pasado? Mira, hay suelo por debajo de... Villamanolito está elevado encima de un... Claro, el suelo que había debajo antes. Es que se han puesto encima así, by the face. Han caído así, ¡pum! Han hecho tron y donde estaban, lo que había aplastasta. Ya se va a hacer de día. Bueno, os he hecho unas camas en la azotea de mi casa, ¿vale? Las podéis coger en su momento para haceros ahí unas casicas. Y venid, que estábamos, lo que os estaba contando, que estábamos viendo cuando ha explotado el creeper, que de la otra casa han hecho en otro rollo. Le han hecho rollo de maderica y de tal. Y yo lo que me he fijado antes aquí, cuando estábamos pasando, me he dado cuenta que aquí se está como extendiendo el césped. Mira. Se está extendiendo el césped, se está comiendo el desierto. Ah, pues mira, en vez de ser al revés, ¿sí? Como en el resto del universo. La vida vuelve a Villamanolitos, chaval. La vida se abre paso. Mira, un Enderman allí. Alcalde está ahí, el alcalde es el que vive en la azotea. Alcalde, ¿qué es el césped? ¿Qué pasa? Es que estamos rehaciendo el pueblo ahora para que sea así más verde. Estamos hasta los huevos de vivir en el desierto. Estamos todos quemados del sol, es una mierda esto. Claro, pobrecillos, es que ellos hacían todo de arena porque no tenían otro material a mano. Vale, pues nada, pues poquito a poco se irá convirtiendo Villamanolito en un pueblo más verde y más vivo. Y decís que van a venir más pueblos. Sí, hemos llamado a más pueblos y los van a estrellar por aquí. Y nos da un poco de susto que os estrellen encima y tal. Un poco así, pero bueno, no puede ser peor que vivir con usted. Vale. ¿Y cómo mandan la señal? A los proyectos SETI, ¿han hecho alguna antena de estas? Sí, en el váter, nos concentramos mucho en el váter y hablamos por telepatía. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí en la iglesia hay gente, todo muy bien, vale, pues muy bien. ¿Y estáis haciendo el cine? Sí, estamos haciendo el cine para ver películas como usted. Nos tiene abandonados, nos aburrimos una ostra. He hecho más vía y todo, está muy bien, muy bien. Y aquí está la casa de Amayoski. ¡Pobrecita! La casica que se hizo Amayoski está aquí. No viene nunca Amayoski. Está medio reventada la casa, pobrecita. Sí, tiene buena vista, tiene un agujero en un lado. A ver si consigo saltar. ¡Ay! No tengo comida. Ahora tengo que hacer algo con eso. Con eso de no tener comida. A lo mejor Amayoski tiene comida, se la quito. Su vieja casa del otro server. Detrás de la estatua. Detrás de la estatua. Dos chuletas de cerdo tenía Amayoski ahí. Me las quedo. Y un montón de trigo. Me voy a hacer pan. Ah, sí, la casica pequeña. Me voy a hacer pan. Aquí en la casa de Amayoski. Quita cabeza, tortuga. Amayoski, debes compartir tus aventuras con nosotros. Yo creo que la ha secuestrado a la bruja. Ahora mismo es que la pobre se ha quedado sin internet en casa y lleva sin jugar un par de meses la pobre aquí en el server. No nos puede internet ni nada, internet, ni ver los vídeos, no puede nada. No existe, nada en la, ha vuelto a la edad media, chaval. Voy a probar la correa con Paco Pepe a ver si lo consigo devolver al pueblo. Suerte. ¿Tengo la correa? No tengo la correa. Toma, te la tiro. Que creo que la he cogido yo antes, cuando ha explotado el creeper. No, es que cuando se suelta, cuando se desata una correa cae al suelo. No se te queda en el inventario. Vale. ¿Lo intento yo? Espera, hago un agujerico aquí y a ver si me deja cogerle con la correa. Ven. ¡Sí! Oh, ven. Un gol ven. Maestrado. Paco Pepe. Al pueblo. Como le den por tirar. Sí. Vale, pues ya está. Ok, vale. Voy a explorar. Tengo curiosidad por el portal, ¿eh? Quiero ver si vamos a parar a otra dimensión y acabamos en bolsón cerrado. Así que vamos a ir al portal, ¿eh? Vale. Dimensional. Espera, que voy a poner una antorchica aquí. Pero bueno, Villamanolitos ha vuelto, chaval. Bueno, espera, no. Vamos a hacernos una foto para la serie en la entrada de Villamanolitos. Una estatua. Uno en cada ojo y tú la nariz. Aquí, no, la estatua se va a ver en la foto, no te preocupes. Poneros, a ver, espera. Vale, poneros cada uno a poneros los dos a la derecha de mi muñeco. Qué muñeco, qué raro. A la derecha de mí, vamos. Eso es, porque yo estoy mirando para allá y ahora hago un poco así con la cámara, así, para que se vea la estatua y se vea mi casa. Así, vale, mirar hacia donde estoy mirando yo. Espera que me ponga yo también a... La cervo le ha dado una embolia, Dios mío. Foto. Se me ha cortocircuitado el cerebro. Bien, hemos sacado una foto para la serie aquí en Villamanolitos. Pues ahora, vamos a... Es un robot y hace ruidos raros al moverse. Sí, no estamos transmitiendo ya. Me rindo con las transmisiones de Twitch, me rindo hasta que cambie la compañía de internet, que será en agosto. Bien. Bueno, vamos para allá. Repito, si tenéis flechas sería un buen momento para dármelas. A ver. Cuidado, no mováis las espadas. ¿Dónde estamos? No, esto es el infierno de aquí, de este server. Esto es donde vamos siempre. Sí, entonces si volvemos a entrar por el portal, vamos a parar a... ¡El puesto avanzado! ¡Sí, señor! ¡Teleporting! ¡Teleporting! Guapo, Iván, pues nada. Iván, vámonos. Ya podemos seguir con nuestros deberes. Villamanolitos está ahí. Esto está muy avanzado, ¿eh? Está muy bien. ¿Has visto? Está muy bien. Estoy muy contento con las almenas y tal. Las ventanitas, muy bien. Con alguna ventanita de estas así para tirar flechas. Creo que la única que hay es la que hice yo. No, todas las demás son normales. No, son iguales. Las hice con la escalera, como me dijiste. A ver, esta es la que hice yo. Esta es la que hice yo. Sí, luego por aquí he hecho otra aquí. Ah, vale. Otra aquí. Otra aquí. Habrá que ponerle unos ladrillicos de enfrente para podernos subir a tirar flechas ahí a matar peña. Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Está muy avanzado esto. Luego ya ampliaremos la huerta, ya podemos quitar este muro. Bien. Ya podemos quitar este muro. Aquí tenemos nuestro nuevo almacén. ¿Eh? Y no sé, tenés que enseñar el invento. El invento, ah, sí, el Suicidatrón. El Suicidatrón, aquí está. Viene uno por aquí y dice... ¡Estoy harto de la vida! ¡Blas! Y ya está aquí, ya estás aquí. Y entonces te metes otra vez en el Suicidatrón y puedes subir otra vez. Y vas a bajar como las personas civilizadas. ¡Pi, pi, pi! Sí, ha bajado. ¡Wey, wey, wey! ¡Te has caído, emperador! Lo que pasa con el Suicidatrón es que hay que tener cuidado de no morir ahogado. Pip, pip, pip. ¡Hala! Ya está. Pip, ¿ves? No es tan difícil. Y cuando llega arriba ya suena ping. ¡Ah! Bienvenido al Suicidatrón. ¿Pero qué has hecho? ¡Se ha matado! ¿Dónde estás? ¿Dónde has aparecido? Lo he inaugurado. Sí. Madre mía, estoy en casa, en mi casa. Pues si hay un portal dimensional por ahí, llegas aquí enseguida, no te preocupes. No hay, aquí no hay portal. Tengo que coger el tren. Pues ala, en tren. Hay que hacer un portal en el barrio, ¿eh? Esto es muy patético. Ha inventado el Suicidatrón y ya lo ha estrenado. ¿Cuántos niveles has perdido? 24. 24 niveles. Ahí es nada. A seguir matando monstruos. No va. ¿El que no va? No caen vagones. Ah, no, espera, que siempre le doy al que no es. Si le da al play. ¿Has mirado que estén las vías orientadas para acá? Sí. Vale. Ya voy de camino.